si queremos un verdadero desarrollo de las naciones, un verdadero desarrollo económico, empresarial, debe ir de la mano con una planificación con el entorno educativo, con el entorno social y con el entorno cultural, pero ante todo con el respeto por el medio ambiente, por nuestra madre tierra y el reconocimiento de la misma como un ser vivo con derechos.